¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Les deseamos que tengan bonito día. Miren, nosotros por acá andamos, miren, caminando. Pero miren tan bello que se ve nuestro panorama. Miren, apenas va saliendo el sol. Y bueno, les quería mostrar que por aquí, por este lado, estaban los venaditos. Pero ya se metieron ahorita en cuanto nos acercamos. Pero wow, de verdad, ustedes vieron. Miren, fíjense, déjenles dar una vueltecita. Tan bello que se mira el amanecer. Miren, aquí vengo con mi cuñado el Quique. Y por acá, más adelante, va mi suegra. Nos venimos a caminar un ratito. Hemos estado haciendo esto de que estamos aquí, casi diario. Nada más le pausamos ahorita que nos fuimos para Texas y Mississippi. Son los únicos días que hemos fallado, pero de ahí en fuera hemos estado viniendo. Pero hoy es uno de los días que más bello está. Mira, no cabe esto ni. Ya bien romántica, ya bien romántica. Bueno, amigos, voy a darle, pero les digo, les deseamos que tengan un bonito día. Ahorita nos vemos. Tan bello este árbol, miren, todo lleno de hojitas blancas. Sus flores blancas, mejor dicho, perdón. Bonito. Déjenle apuro porque miren ya dónde van acá. Sí, ya me ganaron todos por quererles mostrar de bonito que se ve aquí. Demasiados búfalos. Wow. Ahora acá, miren. A ver si se nota el lago con el solecito. ¿Dónde está el solecito? Casi ni se ve el lago. No. Sí se ve, está bello. Toda la familia rumbo a dónde. A Toluca, dice. A Toluca. A Toluca. A Toluca, estamos. A Chattanooga. A Toluca. A la casa. A la casa de ahí. ¿De quién es la casa? ¿De quién? Ah, tengo mi casa en Chattanooga. Ay, y miren mi otro precioso rendido. Uno con la pila al 100 y el otro al 0%. Finalmente hemos llegado a nuestro destino, amigos. Esta va a ser nuestra casa durante 4 días. Miren, se ve tan bonito. Miren ahí esa terraza. Se ve bonita. Esperemos que por dentro esté igual bonita. Bueno, cómoda, que es lo importante, ¿verdad? Déjenles comparto a ver qué tal está por acá. Para emocionada. Para ver si se las recomendamos, amigos. Para cuando se animen a venir a visitar Chattanooga. Esta es nuestra primera vez de nosotros. Wow. Pues bueno, lo primero que encontramos, amigos, es que por acá abajo hay algo. Vamos a ver qué es lo que hay. Mande. ¿No hay luz? Órale. A ver, vamos a ver qué encontramos aquí. Luego oh, wow. ¿Este es el garage? Ok, está cerrado. Pero luego acá está un cuarto. Ay, sí. Con sus recámaras, miren. Sí. Nada más que no podemos enseñarles porque no hay luz, pero miren, ha estado mesa de billar. Wow. Vénganse. Volvamos a subirlas. Todos estamos en shock con esta casa. Wow, sí, la terraza desde que estaba afuera. Yo dije, miren, en la parte de arriba la cocina trae su refrigerador. Miren, está súper equipada. Está tostador, miren, por aquí. Por aquí tienen platos. Wow, de verdad está muy bien.
microondas, la estufa, las tazas, cucharas por acá y cosas para preparar su café. Miren. Así. Acá. Miren por acá, qué bonita es esta bicicleta. A ver qué trae. Cucharas, tenedores, de todo. Sartenes igual. Miren, todo por acá. Viene súper equipada esta casita. Le damos un giro y miren, aquí está la mini sala, televisión, su chimenea. Por acá este espejito. Sigamos, sigamos. Para acá. Acá está otra recámara. A ver, vamos a revisar. Allá anda, revise y revise. A ver. ¿Qué? ¡Uy! Hasta jabón. Está súper equipada, ¿verdad? Está muy buena. Tinas. Tinas. Por acá, miren. Está buenísima, ¿verdad? Sí, pero vamos a apagar aquí. ¿Qué? Esta es la de allá. Será por... Ay, quién sabe. Por... Así. Vamos acá, doña Yola. Sí. ¿Ya fue? Mire, esto está bello. Oh, hermoso. Mire. Yo quiero una casa así. Yo también. Yo también. Mire esto. Oh. Desde afuera, ¿cómo se mire? Aquí está la vistecisa. Sí, wow. Mire, doña Yola, con las lucecitas. Está de muy, muy bonita. Y no hemos terminado de ver. ¡Ah, oh, wow! Y miren, pueden ver todo. Miren. ¡Ay, Dios! Gracias. Sí, de verdad, gracias a Dios. Tiene pinche padre. Miren, acá el comedor. Aquí el comedor. La barra. Wow, todavía faltan más por acá arriba, doña Yola. Ven así. No, pues sí hay que. No, no diga. Déjanos pasar. Oh my gosh. Wow, miren. Otro baño por aquí. Esta es la casa del señor. La casa del señor que la vamos a rentar por un rato. Está muy bien, ¿eh? Súper buena. Esta para una persona. Allá puede ser para Kike y Jimena. Ahora sí, donde quieran, hijos. ¡Mira! ¡En la tele! ¡En todas! ¡Oh, wow! Mire, aquí para... Para el estudio. Está. ¿Quién sabe? Se le ha de haber olvidado. No, no. No, es un cuarto chiquito. Vamos, este otro. Dos camas. Ya van 6 camas en total que hemos visto. 7, 8 en total, ¿verdad? ¿Dónde están nosotros? Abajo, luego, luego. Pero ahí nomás hay una. Dos literas de. Son 4. Las dos grandes. ¿Y esta? 6, 7, 8. Estas 8 camas. Y ahora sí, eso ha sido todo. Todo, todito. Por allá el espejo. Muy bueno. Lo de 3 pisos es lo que tiene esta casa. El de está abajo, este medio y el de aquí arriba son 3. Dice mi Gonzalo que son para 16 personas en total. Está súper, súper, súper bien. De verdad, está, viene todo equipado con cucharas, platos, sartenes, de todo, lavadora, secadora. Allá abajo. Ahorita nos venimos a conocer las cascadas de Ruby Falls. Miren, déjenles muestro ahorita la última función aquí, o bueno, el último recorrido, mejor dicho, es a las 7. Así es como se llama, miren. Para poder llegar a observar la bella cascada Rubí, amigos, tenemos que bajar primero en el elevador porque esta cascada se encuentra a 1100
20 pies por debajo de la superficie de la montaña, perdón. Y ya después de eso, ahora sí, tenemos que estar caminando alrededor de una hora. Pero durante el camino vas a estar encontrando piedras que tienen formas como de ángel, de la pata del elefante. Está muy bonito, de verdad, se lo recomendamos. Y esta cascada lleva el nombre de Rubí porque esta cascada fue encontrada accidentalmente por el señor Leo y él fue quien le nombró Rubí en honor a su esposa. Hola. Hola. Wow. Wow. Miren esta piedra, no, no, no. Cactus. Wow. ¿Hay más por acá? No, más que. Miren, aquí ya empieza a estar mojado. Está bien angostito el paso. Wow. ¿Esta es otra cuevita? Órale. ¿Y esto qué es? ¡Wow! Sí es cierto. ¡Qué bello! Esto es como las tortugas. Ahí atrás leí. ¿Sí le gustó? Está bello, ¿verdad? Sí, mire. Wow. Sí, aquí está la espuma. Los pies de dragones, miren. La forma. Miren, a ver, que esta piedra tiene la forma de hojas de tabaco. Ahora sí, falta poquito para entrar al área. Allá. Sí, está muy bonita. 100% recomendado, ¿verdad? ¿Lo recomiendan? Sí, está muy padre. Wow. Wow, esta piedra tiene la forma como la cascada de Niagara. Así, mire. Ni un brazo de angosto esto, ¿eh? No, justo. Es justo, sí. Ya se escucha. No, yo creo que está impresionante porque allá adentro ya dijeron todos, wow. ¿Sí? No pasa nada, mi amor. Adelante. Dame la mano. ¿Tienes miedo? No pasa nada. Nada más vamos a ver la cascada. Agua. A ver, vamos a ver. ¡Wow! ¡Es impresionante! Ay, no, es que no lo alcanzan a apreciar, amigos, por lo oscuro que está. Pero de verdad está. ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Wow! ¡No inventen! Wow. ¿Te gustó, gordo? ¿Gordo? Doña Yola, ¿le gustó? Ella también anda grabando. Miren por acá. Me excluyeron. Wow. De verdad. Bellísimo, bellísimo. Wow. Wow, wow. Ay, wow. ¿Cómo, doña Yola? Bellísimo, ¿verdad? Arriba bien. Sí. Muy bonito. ¿Qué tal le pareció, Juan Carlos? ¿Cómo le pareció? Padrísimo. Oh, padrísimo. Que está padrísimo. ¿Tú, Gordis? Padrísimo. Pero ya vamos. ¡Gordis!
¿Qué tal te pareció, Rey? ¿Te gustó? ¿Qué tal te pareció, Gordis? ¿Qué te pareció, corazón? ¿Cielo? ¿Qué tal te pareció? Bien. Esta piedra dice que tiene en forma de bistec y las papas. Pata de elefante. Piedra que simula ser la pata de elefante. Dale, entonces. Adiós, amiga. Bueno, amigos, pues ahora sí. Espero que les haya gustado este video. Les estuvimos compartiendo un poquito de nuestro primer día acá en Chattanooga. Bueno, nos despedimos. Y pues gracias por su tiempo. Gracias por el apoyo. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video, ¿ok? Bye. Cami Gordis. Bye.